tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Ya estamos con otra edición de Sin Pelos en la Lengua. Para la gente de Río Tercero, la gente de la región, la gente de Corralito especialmente, que le mandamos un saludo especial. Bueno, hoy mucho para hablar, muchos temas. ¿Qué tal? Buenas noches, Justo. ¿Qué tal? Buenas noches. Una catarata de temas, ¿no? No te vayas porque hay, en realidad, la cuarentena, estamos en plena cuarentena y bueno, empiezan a surgir ya otros temas aparte del asado. Es cierto. Y tenemos mucho para desarrollar, así que vamos a ir rapidito a lo que ya tenemos preparado, como dijimos, como dijo Justo, ¿eh? No se mueve de allí porque realmente hay de todo. Agradecer los saludos, por supuesto, que tenemos siempre de ustedes, ¿no? Después de cada programa, y ese también es la satisfacción nuestra, ¿eh? Esos halagos nos llegan mucho. Yo quiero algo tocar antes, algo que me parece que el árbol está tapando al bosque. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque con el COVID-19 es como que está cubriendo todo, y no quiero olvidarme del tema violencia de género. Los femicidios que están ocurriendo durante esta cuarentena son muchísimos. Son 23, escuche bien, 23 femicidios en lo que ha sido desde el comienzo de la cuarentena. Y yo digo, me parece que hay fallas acá. Me parece que la justicia tendría que estar trabajando. ¿Y qué quiero decir con esto? En forma permanente, ya tendría que haber sido en las excepciones lo del tema de justicia. La policía, pero también la parte política. Me parece que ahí hay un triángulo que tiene que estar trabajando en lo que es el tema femicidios. Así que no quiero olvidarme, por más que tengamos el coronavirus, el COVID, porque no hay que olvidar que se está conviviendo con muchas personas que a lo mejor, si no hubiera pasado esto, en parejas digo, ¿no?, en familias, no estarían conviviendo. Pero no tenemos que dejar que el árbol nos tape el bosque, especialmente, como dije, a la justicia, a la policía, a la parte política. Porque si no, después, esto es, Argentina es el Poncio Pilatismo, ¿eh? El lavado de manos, ¿se acuerda de Poncio Pilatos allá por los romanos, cuando nacía el cristianismo, con Jesús, con todo esto? No, acá es fácil, después el Poncio Pilatismo, nos lavamos las manos, ya murió ella y nadie se hace cargo. Así que no olvidar ese tema. Justo vamos a desarrollar también lo que viene. Sí, como decíamos al principio del programa, una catarata de temas. Vamos a tener a Daniel Pobor, un comerciante que mutó su negocio. Vamos a esperar la noticia. Perfecto. Carlos Pacman, que cuenta, el día domingo se realizó el primer juicio por videoconferencia. Ah, así bueno, que vamos a tener, día domingo a las 10 de la mañana. Perfecto. Vamos a tener notas sobre eso. Bueno. Vamos a hablar de lo que sucedió en la Federación Agraria. ¿Qué pasó? Unas 10 personas en un recinto 10x10, funcionarios municipales. ¿Y qué pasó? ¿No lo invitaron a Ferrer? Bueno, ya vamos a tener... Polémico, ¿eh? Muy polémico. Polémico. Bueno, vamos a tener todo el caso de los incendios en Santa Rosa. Hubo 4 incendios y, llamativamente, había 2 detenidos antes. Bueno, llamativamente esa noche, otro incendio más. Vamos a tener los casos de coronavirus, cantidad de casos de coronavirus y de dengue. Bien. Alma Fuerte y Río Tercero y algo de Corralito y también de Los Cóndores, algunas estadísticas que pueden servir para ver, reflejar la realidad. También el escándalo de la clínica Prima de la Modelo y sus directivos que han sido acusados por la justicia federal. Vamos a tener todo el panorama aquí en Sin Pelos en la Lengua. Comercios minoristas que podrán vender online. También vamos a hablar sobre las nuevas modalidades que los nuevos comercios podrán vender en plena cuarentena. La nueva ordenanza en esto de los castigos y sanciones sobre los vecinos que no cumplan algunos requisitos de la cuarentena, tapabocas, aislamiento, etc. Vamos a tener también algo del Hospital Zonal, ¿no? Unos datitos. ¿Trabaja gente del Hospital Zonal? ¿De dónde son? Bueno, espera ahora que Sin Pelo en la Lengua vamos a saber todos estos temas. Perfecto. Como le dijimos, muchísimo material. No se mueva de allí. Explotó la bomba, la clínica privada Modelo, lo que se venía hablando ya hace muchísimo tiempo esta parte. ¿Una gran estafa al PAMI, a los jubilados? No se mueva porque es un completo informe.
Ya volvemos. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos, la mejor atención. Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Nosotros te cuidamos. Si tenés un reclamo, quédate en tu casa. Lo vamos a solucionar. Somos del call center. Atendemos tus llamados para que vos te quedes en tu casa. Nosotros te informamos. Vos quédate en casa. Soy Estefanía, trabajo en conexiones. Vos quédate en tu casa. Somos tesorería, trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy Marcelo de facturación y trabajamos para que vos te quedes en casa. Soy la doctora Ivana Viladrich. Junto al equipo de Banco de Sangre seguimos trabajando para dar lo mejor desde el Banco de Sangre. Quédate en casa. Soy del sector cloaca. Estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos el sector de agua. Estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector de cloacas. Trabajamos para que te quedes en tu casa. Soy del sector laboratorio de la cooperativa. Estoy trabajando para que vos te puedas quedar en casa. Soy del sector de depósito y compras y trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy del sector de cloaca. Estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Estoy en el sector de reclamos de la cooperativa para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector del cementerio y estamos trabajando para que te quedes en casa. Soy del sector de energía y estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Tal habíamos prometido, el segundo bloque con un tema importantísimo y grave a la vez, lo que es la imputación de la Fiscalía Federal de Villa María hacia los dueños de la clínica privada Modelo, algo que ya venía anunciándose hace mucho tiempo. Esta estafa que se le está endilgando justamente a los directivos de la clínica y que no es sorpresa para Río Tercero, pero sí es malo. ¿Por qué? Porque estos mercaderes, faltando al juramento de Hipócrates, ¿no es cierto?, cobrando, estafando a la gente, al jubilado. Entonces, yo digo esto. Qué bueno que la justicia en estos momentos tome esto como debe ser, hacia los dueños de la clínica, que ya voy a estar nombrando para que lo desarrollemos después al tema, a Néstor Chali, Amado Simonelli, Federico Rutis, Carlos Acornero y a Sergio Castellari, que es quien administraba todo esto. Sin embargo, todos los bienes a la clínica y los bienes personales de quien acabo de nombrar. Qué grave que es aprovecharse y estafar a nuestros jubilados. Sí, hay que decir la verdad que están imputados por la justicia federal y además procesados. Procesados. ¿No? Como dijo Alberto, sobre ellos pesan los embargos para los bienes de la clínica y activos de la clínica y, por supuesto, a los bienes personales. ¿De qué se los imputa en la causa judicial que es federal, ¿no? Se los imputa por asociación ilícita, defrauda, ilícita porque intervienen más de dos personas. Exacto. Y por supuesto ya hay una mecánica no para dos jubilados, sino para varios jubilados, esta especie de maniobra de defraudación hacia el PAMI. Exactamente. Defraudación y extorsión. Y extorsión, ¿no? También. Y extorsión. Extorsión. Esos son también lo que los tribunales federales de Villa María imponen sobre los directivos, que la mayoría son médicos, hay Exacto. que decir esto. Bueno, estos hechos ocurrieron porque las autoridades de la clínica ordenaron a sus empleados, fundamentalmente a los administrativos, que cobraran prestaciones a afiliados del PAMI que tenían gratuidad. Hay que decir que iba un jubilado y le pedían 2.000 pesos o 3.000 pesos por un... Cada prestación. Por una prestación, por una laparoscopía o una mamografía que no corresponde, que sí se las cubre el PAMI. Y bueno,
Todo se inició 2016-2018. Mira vos, nos decía una periodista, Patricia Gatti, de la ciudad de Villa María, que todo ocurrió con dos denuncias comunes y corrientes. ¿Vieron cuando dice, bueno, qué va a pasar si hay una denuncia? Bueno, esta vez sí pasó. Sí. Pasó, juntaron dos denuncias y después incorporaron más material a las denuncias y finalmente decidieron llevarlo a la justicia de Villa María, que es juzgado federal, ¿no? Son delitos complejos, por eso se lleva al juzgado de Villa María. Y tenemos que agregar también justo que quien abonaba no le daban recibo. Es decir, me parece que más impune todavía, ¿no es cierto? No dar el recibo de quien abonaba eso, porque claro, si era gratuito, ¿qué iban a reclamar después? Era gratuito. Si el PAMI, iban a ir al PAMI con eso, y el PAMI le decía, no, señores, usted no tiene que abonar nada. Intentamos hablar con directivos o con el administrador de la clínica Modelo, bueno, no quisieron hablar, y ellos, mirá, dijeron en otro medio periodístico que eso pasa, ya está todo arreglado. No está todo arreglado, nos decía la periodista Patricia Gatti, se tiene que imponer ante la justicia federal, bueno, porque se va a elevación a juicio, ¿no? La fiscalía trabaja sobre el caso y después se eleva a juicio, que será en la ciudad de Córdoba. Bien, yo me pregunto, ¿los empleados, a sabiendas, se prestaron a esto? Bueno, es una causa judicial que no puedo decir si estaban, pero evidentemente había una maniobra ahí ilícita de cobrarle a los jubilados, y esto, de extorsión. De extorsión, ahí claro, se pregunta eso. Claro, porque si no se hacía los estudios, bueno, si no te, en el caso, por ejemplo, de que tenía que operarse un jubilado, bueno, no le quedó otra que operarse. Entonces, existía ese tipo de extorsión sobre los pobres jubilados del PAMI. Yo voy un poco más adelante también, justo. ¿Esto tiene que ver con el famoso plus de la consulta, de esto, no, de aquello? Nos decía la periodista, no tiene absolutamente nada que ver con esto. No, esto es una maniobra que se hacía sobre algunos estudios, como te decía, laparoscopía o una mamografía. Claro, pasaron años y se ve que los muchachos se hicieron, se hacía ya una cuestión de costumbre en esto de cobrarle a los jubilados por un estudio. Qué pena, ¿no? Qué pena que médicos muten a mercaderes de la salud, a verdaderos fenicios de la salud. Qué lástima, ¿no? Y aprovechándose de algo que ya estaba abonado, que ya el PAMI se hacía cargo justamente del pago de lo que necesitaban estos jubilados. Qué pena que esto suceda en Río Tercero y en estos difíciles momentos. Sí, hay que decir que la justicia está investigando, no hay que condenarlos todavía. Ellos tienen, por supuesto, pueden demostrar su inocencia ante las autoridades judiciales, pero bueno, todo indicaría, por algo las causas judiciales, en este caso, sobre todo la federal, que se juntan muchas pruebas como para que el fiscal ya las eleve a juicio. En realidad es una fiscal, Alberto, me rectifico, es una fiscal y el apellido es María Eschiani, ¿no? Exacto. María Eschiani. Eschiani de Villa María. De Villa María. Así es. Bueno, ya sabe. Usted puede sacar sus conclusiones. Esto está llegando a muchísima gente en Río Tercero y en la región. Usted podrá opinar, usted podrá valorar todo lo que se está haciendo. Bueno, antes de ir a la segunda pausa, vamos a tener la palabra en un video, por supuesto, vía Zoom, con Daniel Pobor, un comerciante que tenía hasta hace poco un restaurante. ¿Sabe lo que tiene ahora? ¿Qué? Un delivery. Perfecto. En esto de la cuarentena mutó, para sobrevivir y para... Es un buen ejemplo para los demás comerciantes. Te lo recomiendo. Bueno, estamos con Daniel Pobor, propietario de Buena Pizza, ¿no? Que en esto de la cuarentena, él me comentaba, out of record, que ha intentado o va a intentar empezar a modificar algunas cosas que muchos comerciantes lo piensan, pero de pensarlo, hacerlo, hay un trecho. ¿O ya se hace, Dani? ¿Cómo es la historia? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a raíz de la situación reinante que nos agarró todo de sorpresa, fue un shock realmente muy duro de diluir, de digerir en las primeras horas, pero al pasar una semana, dos, y ver que no, que la cosa se estiraba, porque bueno, primero pensamos que iba a ser esos 15 días,
y después viendo el mundo, hoy gracias a Dios con las comunicaciones globalizadas tenemos información que nos va abriendo la cabeza día a día, tuvimos que tomar decisiones drásticas respecto a algunas cosas. Y bueno, Buena Pizza ya lleva 26 años en el mercado y tenía un target de precio que estaba generado por el servicio que prestábamos con las mesas, con los mozos, con todo un gran salón iluminado, calefaccionado en invierno, aire acondicionado en verano, que eso hacía un costo el cual desapareció de golpe también. Lo que no desapareció fueron los empleados que estaban adentro, que hay que seguirles asegurando su fuente de trabajo y el ingreso, si se puede, el mismo que estaban teniendo, porque esa gente necesita seguir el curso de su vida lo más normal posible. Y la empresa también sin entrar en un default, como empresa pequeña que es. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar mucho la semana pasada y buscamos la forma de llevar el mismo producto que tuvimos siempre en un modo más rotisería, más delivery, ¿no es cierto? Entonces hicimos un gran acotamiento de la carta en muchos platos que nunca se vendieron mucho por delivery y nos fuimos más a la comida rápida con el mismo volumen de mercadería y calidad y la verdad que aparentemente reaccionó hacia un resultado muy positivo. A ver, Dani, a ver si entendemos para explicarle a la gente. El concepto de Buena Pizza restaurante 100% como que, o 90% es como que ya no va más o está mutando. Bueno, lo que yo te contaba también recién fuera de la nota, en los últimos dos años ya venía notando yo un cambio grande en la rentabilidad. O sea, más allá de tener una facturación óptima, y a pesar de que nosotros somos propietarios del local, la rentabilidad se veía seriamente afectada porque cambió el sistema impositivo, porque cambiaron mucho los precios de costo de los productos respecto a lo que se podía llevar al público. Entonces, los precios públicos parecían altos, pero para nosotros la rentabilidad era muy mala. Entonces eso hacía rato que me tenía pensando en ver qué cambio podía hacer. Indudablemente esto fue el golpe final para hacer directamente un cambio que creo que va a ser positivo porque la evolución es así, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Entonces, bueno, seguir apostando, no darse por vencido, prueba y error, porque es así, ¿no es cierto?, más allá de tratar de hablar con gente que siempre sabe más que uno, de otros lados, comunicarse, copiar, otro poco innovar nosotros mismos, reuniones muy democráticas con nuestro personal, reuniones largas, en los cuales hubo momentos inclusive hasta tensos, porque che, a ver cómo defendemos nuestro ingreso, sin que se vea ninguno afectado, sin que ninguno se quede sin trabajo, discusiones bien, ¿no? Pero discusiones al fin de, che, esto lo hacemos, esto no lo hacemos, sin el ánimo de tocar ni un gramo en la cantidad de producto que siempre proveímos y en la calidad del mismo, ¿no? Y bueno, aparentemente lo vamos a lograr. Está bien. Y en esto, Dani, de empezar a mutar, a cambiar un poco los aires, bueno, vamos, muchachos, más allá de cuarentena, la cuarentena va a seguir seguramente para los restaurantes durante mucho tiempo, seguramente eso te llevó también a dar el cambio, ¿no?, de humor. Y que, hoy en día, ¿con qué se encuentra la gente, el cliente o los que no conocen Buena Pizza? Bueno, como te decía al principio, al haber sacado el salón de venta, eso implicó una gran baja en los costos, porque no es lo mismo tener que tener 30, 40 mesas dispuestas con su vajilla, con la limpieza que eso necesita, no es lo mismo tener un baños preparados para que entren una X cantidad de personas por día que baños para nosotros solos, es distinto limpiarlos, mucho más barato, los insumos, todo, o sea, no es que es más barato, es menos gasto. No es lo mismo tener que tener 3 o 4 mozos vestidos siempre con ropa nueva que esa ropa hacer la ropa de cocina, que es distinta, es más barata. La cantidad de luz, no es lo mismo calefaccionar la cocina que todo un salón, o enfriar con aire acondicionado en el verano todo un salón grande. Eso baja muchísimo los costos. Ya lo vi impactado en la próxima factura de luz, ya lo estuve investigando y bajó bastante ese gasto. Bueno, eso se puede deducir del precio de la comida, indudablemente. Bueno, porque mira, he recibido por ahora muchas tecnologías, he recibido por WhatsApp los nuevos precios de, por ejemplo, una suprema napolitana con guarnición, 320 pesos. La verdad que una suprema con guarnición, con calidad de siempre, mira vos,
la tenemos a 250 pesos. Ahí hay una es suprema napolitana y otra es con guarnición. Mira vos, 250 pesos en la realidad es muy buen precio. El intento es que si nosotros optimizamos la gestión de compra, otra cosa increíble, ¿no? Como es cuando uno se mueve en un círculo de gente que todos tiramos para el mismo lado. Mis proveedores de toda la vida también aportaron su granito de arena diciendo, bueno, mirá, ya que vos vas a bajar tus precios, nosotros también vamos a hacer un esfuerzo y a esto que pagabas X valor le vamos a bajar un 5, un 10%. O sea, en vez de haber recibido aumentos, hemos recibido el apoyo de muchísimas empresas que nos proveen, ¿verdad? Mis empleados, nuestros empleados, que son mi familia, porque hace tantos años que trabajamos juntos, también se pusieron ahí, hicimos todo un cambio de los horarios de trabajo, de los francos, vamos a trabajar todo distinto. Nosotros no trabajábamos los domingos al mediodía, vamos a trabajar los domingos al mediodía. Bueno, un montón de cambios, pero todo el mundo con buena voluntad. En esto de tratar de buscar nuevos horizontes. Bueno, Dani, te felicito porque esto está mirado para muchos comerciantes que intentan, que están cegados o están nublados con esto en la cuarentena. Pues has abierto el panorama, has buscado esto, de buscarle una alternativa, y así que te felicito por estos nuevos aires para tus nuevos emprendimientos. Sí, yo no digo que sean soluciones mágicas, es más, todavía nos falta mucho para aprender de esta nueva etapa. Sí deseo que a nadie le vaya mal, que todos los negocios, absolutamente todo, de todos los rubros, puedan retomar el camino de alguna forma. Siempre soy una persona abierta en participar en grupos, como cuando creamos la Cámara Gastronómica con otros colegas, y en lo que sea, o acá en el rubro de las bicicletas, si le puedo servir a alguien también en alguna cosa, estamos todos abiertos a compartir la experiencia, porque acá no se trata de que le vaya mal a algunos para que le vaya bien a otros. Acá se trata de que nos vaya bien por igual a todos. Mi ambición es esa, más que otra cosa, más que la personal. Si esta etapa de Buena Pizza sirve para defender la fuente de trabajo de esas 12 personas y nosotros tenemos que estar en un nivel de ingresos exactamente igual que el de ellos, no tenemos ningún problema en hacerlo. Creemos que este momento se trata de que todas las personas de nuestra comunidad vayamos para adelante y que nos podamos apoyar uno en otro. Bueno, Dani, te agradezco la comunicación. Cuídate, quédate en casa. Y como siempre, un abrazo a la distancia. Gracias, Tito, y gran trabajo el tuyo, como siempre. Te felicito. Muy amable, gracias. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños. Visítanos, la mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Nosotros te cuidamos. Si tenés un reclamo, quédate en tu casa. Lo vamos a solucionar. Somos del call center. Atendemos tus llamados para que vos te quedes en tu casa. Nosotros te informamos. Vos quédate en casa. Soy Estefanía, trabajo en conexiones, vos quédate en tu casa. Somos Tesorería, trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy Marcelo de facturación y trabajamos para que vos te quedes en casa. Soy la doctora Ivana Viladrich, junto al equipo de Banco de Sangre seguimos trabajando para dar lo mejor desde el Banco de Sangre. Quédate en casa. Soy del sector cloaca, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos el sector de agua, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector de cloacas, trabajamos para que te quedes en tu casa. Soy del sector laboratorio de la cooperativa, estoy trabajando para que vos te puedas quedar en casa. Soy del sector de depósito y compras y trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy del sector de cloacas, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Estoy en el sector de reclamos de la cooperativa para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector del cementerio. Y estamos trabajando para que te quedes en casa. Soy del sector de energía y estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Muy bien, comenzamos otro bloque, el tercero, en el día de la fecha de Sin Pelos en la Lengua. Tal le prometí muchísimo material y seguimos, ¿eh? Ya sabe, lo que nosotros le decimos y lo cumplimos. Vamos con la mesa de café,
que hoy cambia un poquito, sí. ¿No es cierto? Como para, se va llegando un poco el frío, entonces para ir matizando con alguna bebida espirituosa, pero quédense tranquilo que vamos a cumplir con todo. Podemos compartir, por supuesto. Exactamente. Bueno, en esta mesa de café vamos a saltar con algunos temas, polémico también, la Federación Agraria que está en disputa con el gobierno municipal. Vamos a hablar de eso también, en la mesa de café, vamos a charlar de eso, le vamos a informar a la gente. Pero hoy, tenemos que decir que también ha comenzado el pago de lo que es el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que va por números. Hoy comenzó el cero y así sucesivo para que vayan cobrando. Y tenemos que decir que también, aprovechando justo, que se ha ampliado hacia monotributistas y autónomos lo que va a ser la ayuda del gobierno con préstamos. Sí, un préstamo que tiene que pasar por la AFIP, haciendo unos trámites en la AFIP, y además es hasta 150 mil pesos. Hasta 150 mil pesos, exactamente. Se toma una nómina de la edad de facturación, así que bueno, los que puedan hacer el trámite se van a tener que dirigir vía online a AFIP. Y aclaramos que va a ser por tarjeta el préstamo, por tarjeta de crédito. Sí, y aquellos que no tengan tarjeta de crédito... Van a quedar quedar afuera. O no, en fin, todavía no se conoce eso muy bien. Es lo que se ha informado, que va a ser por tarjeta de crédito y que no es que se pueda retirar el dinero que usted solicite, que eso es de 10 hasta 150 mil pesos, ¿no es cierto?, pasando por distintas cifras, sino que eso va a estar acreditado justamente donde usted tenga la tarjeta de crédito y usted va a poder pagar servicios. No es que usted va a ir y retirar, yo saqué por 80 mil pesos, perfecto, saco los... No. Eso no se va a poder hacer. Tenemos que decirle a la gente la verdad. Sí, esas son las normas. Lo novedoso y lo fructuoso de esto, que es tasa cero, ¿no? No tiene gastos de... Exacto. Para el crédito, no tiene gastos de inscripción ni nada por el estilo, y tampoco la tasa es cero. Perfecto. Algunos meses de gracia, por supuesto. También eso. Bueno, también dijimos que íbamos a hablar de un tema polémico que ya se ha instalado también en estos días. El tema de la Federación Agraria con la entrega de semillas. Bueno, me parece que hay un poco de cada cosa, me parece que se manejaron mal las autoridades provinciales y la Federación Agraria. ¿Qué sucedió? El lunes pasado, Federación Agraria presta, según Adriana Cabo, presta su local para que la Secretaría de Cultura, de Agricultura de la provincia y de Medio Ambiente, que también tuvo Juan Carlos Escoto, vinieron a la Federación Agraria. Mira vos, en silencio, porque los periodistas no nos enteramos. Y algún bichito, como siempre, pregunta, ¿por qué no estaba Ferrer en la foto? ¿Por qué no estaba Ferrer? Bueno, averiguando, metiéndonos... ¿Por qué no estaba Ferrer? A ver. Porque no lo invitaron, porque si no hubiera ido. Así de fácil. Cortita, no sé quién no lo invitó, ya no es problema nuestro, es problema de los que organizan. Lo nuestro es informar. Y sí, absolutamente. Le llamo a Adriana Cabo, le pregunto, Adriana, ¿qué pasó? Mirá, dice, estuvimos... entregando un kit de semillas que son de un programa provincial, por eso venía Juan Carlos Escoto, de la Secretaría de Ambiente, y Adriana me comenta que las semillas iban a entregar para los beneficiarios, son semillas para huertas, ¿no? Exacto. Iba a entregar en el vivero municipal. Claro, las autoridades municipales cuando vieron, se anoticiaron de esta noticia, ¿cómo? Pero nosotros nunca prestamos, esto es nuestro. Tiene que pedirnos permiso, Adriana Cabo no está autorizada para decirlo que va a entregarlo en el nombre del municipio. Hay que recordar que Adriana Cabo fue parte integrante del Frente Todos cuando compitió electoralmente junto a Peirone contra el oficialismo. De ahí viene, ¿no es cierto?, una, entre comillas, una bronca política. Bueno, ahí Ferrer, Emiliano Afara, que es el secretario de Comunicaciones, cruzó... periodísticamente lo cruzó Adriana Cabo y la llamó de Figuretti. Figuretti, así Figuretti es. La llamó Adriana Cabo y Adriana Cabo dice, yo no organicé esto, es de la provincia. Justo le pregunto, es un parecer mío, ¿no? ¿No fue medio violento Afara? Puede haber tenido no razón hacia una mujer en estos casos de nombrarla así como figura. No, la verdad, es una cuestión, porque ya entramos en el terreno político. Claro. Yo, la verdad, que cada uno que se haga cargo,
cabos que se haga cargo de lo suyo y AFARA de lo suyo. Nosotros lo que tenemos que hacer es informar. Pero ahí no termina todo. En la Federación Agraria estaban los intendentes, legisladores, Adriana Escorza, Laura Labad, Escoto, el hermano de Juan Escoto, que es intendente Corralito, José Ignacio Escoto, Víctor Vera, las autoridades, como te decía, Federación Agraria, PAES y CABO, un muchacho que también está encargado de esta cuestión de la semilla. Yo diría casi todas las autoridades provinciales. Pero ¿no? En un saloncito 4x5. Claro, claro. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el protocolo? ¿Se rompió el protocolo? Es más, vamos a poner en pantalla la foto donde están con los barbijos, por supuesto, las autoridades, y para que ustedes saquen sus propias conclusiones en esto de que andamos cuidando en esto del distanciamiento y de no hacer reuniones. Bueno, me parece que ahí le erraron, ¿no? No quiero meter púa de lo que usted está diciendo. ¿Había alguien del gobierno municipal? No lo invitaron. No los invitaron. Ya ahí no tengo mucho más para decir. Claro, claro. Ya es problema del que no lo invitó o si Ferrer miró para otro lado. Pero tengo entendido, hasta donde averigüé, que no los invitaron. Yo digo, en estos momentos duros que estamos viviendo con el tema del coronavirus en el mundo, en el país, en la provincia y aquí en la ciudad, ahora mezclar estos temas políticos me parece una pelea política que se ha originado, no podemos discutirlo. Sí, esto ya es una pelea política. Sí, sí. AFARA fue muy contundente, como te decía, la llamó de Figuretti, claro. Y a Adriana Cabo en esto de que este tema es una cuestión de protocolo de la salud, que no puede haber tanta gente en un recinto y que esos programas provinciales hicieron política. Y no estamos para hacer política, dice AFARA. Claro. ¿Sí? Pero bueno, nosotros planteamos esto yo no digo escándalo, sino en este, es abrupto lo pondría, y en esto de cuidar las posturas de los funcionarios, ¿no? Hablo sobre todo de los funcionarios que ya saben cómo es, intendentes, legisladores, y bueno, hay que cuidar las posturas porque la gente los mira. ¿Ir a contestar esto, Adriana Cabo? Cabo, lo único que atinó a decirme esta mañana tempranito, me dice, yo no organicé, yo presté la Federación Agraria porque hay una oficina de la Secretaría de Agricultura, solamente eso. Se defendió, ya debe ser una cuestión política y bueno, se tendrá que juntar con AFARA, con Ferrer, con un cafecito de por medio. Ya, claro. Ya nosotros no tenemos nada que ver. ¿No serviremos como nexo nosotros en esta mesa? Por supuesto, los invitamos. Invitamos a Ferrer, invitamos a Cabo. No quisieron venir. Perfecto, ahí está. Bueno, ya casi terminando el bloque también de esto que estamos informando, no quiero olvidarme de nuestras condolencias a la familia de Johnny, ¿no? Alguien conocido, una persona especial que concurría a Padín, que era conocido por la mayoría de la gente de Río Tercero, con motivo también de su fallecimiento. Nuestras condolencias a la familia de Johnny Raza. Sí, al cuerpo, Johnny fue internado y por un problema respiratorio el protocolo indicaba que había que hacer el hisopado correspondiente, de las cuales a las 24 horas dio negativo y bueno, como decías vos, las condolencias a la familia. Así es. No se mueva de allí, ya volvemos, seguimos con muchísimo material en Sin Pelos en la Lengua. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfields 256. Nosotros te cuidamos. Si tenés un reclamo, quédate en tu casa. Lo vamos a solucionar. Somos del call center. Atendemos tus llamados para que vos te quedes en tu casa. Nosotros te informamos. Vos quédate en casa. Soy Estefanía, trabajo en conexiones. Vos quédate en tu casa. Somos tesorería, trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy Marcelo de facturación y trabajamos para que vos te quedes en casa. Soy la doctora Ivana Viladrich. Junto al equipo de Banco de Sangre seguimos trabajando para dar lo mejor desde el Banco de Sangre. Quédate en casa. Soy del sector cloaca. Estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa.
Somos el sector de agua, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector de cloacas, trabajamos para que te quedes en tu casa. Soy del sector laboratorio de la cooperativa, estoy trabajando para que vos te puedas quedar en casa. Soy del sector de depósito y compras y trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy del sector de cloacas, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Estoy en el sector de reclamos de la cooperativa para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector del cementerio y estamos trabajando para que te quedes en casa. Soy del sector de energía y estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Muy bien, ya en el inicio del cuarto bloque de Sin Pelos en la Lengua del día de la fecha. ¿Cómo pasa rápido? Es increíble teniendo tanto material, lo vertiginoso que se hace el programa, ¿no? Con todo lo que vamos presentando, con lo importante que son los informes, las notas. Y en esto que es la mesa de café que hemos cambiado un poquito, con bueno, alguna que otra bebida, justo, ¿no es cierto?, que está invitando ya el otoño, ¿no? Y que, bueno, para nosotros... Amerita una bebida así, ¿no? Así que, y usted que va a ver el programa en el horario de la noche, qué mejor también que acompañarse con algo así. Ahora es preocupante y grave lo que vamos a anunciar ahora, ¿no? Los incendios en Santa Rosa de las casas de fin de semana. Sí, ayer estuve con el fiscal que está de feria, por eso lo tiene el fiscal Alejandro Carballo, y mientras él me comentaba esta historia de los incendios en Santa Rosa, es una cuestión de película. La fiscalía original, la que tiene la causa, es la fiscal Paula Brera, es la fiscalía de primer turno, que en estos tiempos de cuarentena no está, por eso está Carballo. Pero bueno, tenemos que decir que, lo cuento rápidamente, el 11 de abril, ¿qué pasó? En la ciudad de Santa Rosa se quemaron 3 viviendas y una casilla. Automáticamente la gente convulsionada del lugar, bueno, intervino la policía, intervino la fiscalía a cargo de Paula Brera, ¿y qué pasó? 2 allanamientos. En esos allanamientos detuvieron a una pareja. ¿Qué sabes por qué los detienen? Por violar una restricción mutua entre ellos, no por los allanamientos. Yo creo que ahí la fiscal Brera me parece que le ha pifiado, me parece que no ha llevado la causa como corresponde, y los días sucesivos se habló hasta unos cacerolazos en la ciudad de Santa Rosa, claro, porque no es común que se incendien. Bueno, ¿qué pasó con esta causa? Bueno, la policía, ¿qué es lo que logró? Que en realidad era por, no solamente se incendiaban, sino que también hacían vandalismo y robaban. Quiere decir que tenía una finalidad. Había previo los robos, ¿no es cierto? De decir, y eso es lo que lleva la preocupación de la gente, no solamente de Santa Rosa, sino los que son los propietarios, porque la mayoría son propietarios, no la mayoría, todos son propietarios de fuera de Santa Rosa, son casas de veraneo realmente. Sí, están a la orilla del arroyo El Sauce, que así se denomina, en el barrio El Tala. ¿Pero qué pasó en el día lunes pasado? Bueno, otro incendio. Esos allanamientos se detuvieron a 2, esta parejita que rompieron el orden entre ellos, la orden de restricción. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otro incendio más? Bueno, el fiscal Carballo, que ahora sí está interviniendo en la causa, dijo, ¿qué pasa acá? Pero en teoría los incendios no tendrían que suceder más. Bueno, aparentemente sería uno de Santa Rosa, también un vecino de Santa Rosa, con algunos problemitas psiquiátricos, y en esta de la oleada de contagiarse, en esto de ser pirómano, de incendiar una causa, aparentemente sería así. También se hablaba de una banda organizada. ¿Puede ser algo de eso? Sí, porque mira, esto nació el 11, sucedieron los hechos, los incendios, el 11 de abril. Hay que decir que cuando transcurren los días y entre que la policía va, viene, investiga, bueno, evidentemente, porque no fueron todas en una misma noche, fueron sucesivos los incendios. Y bueno, lo primero que se piensa es que justamente hay alguna venganza o algo organizado en eso de quemar casas.
que estamos hablando de quemar una casa, no estamos hablando de quemar yuyo. Digo, no perdamos en vista eso. Esta última casa, la quinta, ¿no es cierto?, que ha sido incendiada allí en Santa Rosa, los propietarios están muy preocupados. Yo los veía esta mañana en una... Son oriundos de Córdoba. Sí. Córdoba Capital, digo, ¿no? Sí, sí. Bueno, el fiscal le llama mucho poderosamente la atención que estas dos líneas de investigación sean separadas, porque si se incendian cuatro y a los días se incendia otra más, evidentemente alguna conexión tiene que tener. Pero bueno, tenemos que dejar trabajar la justicia. Me parece que trabaja más rápidamente Alejandro Carballo, el fiscal, que la fiscal Paula Obrera. También otra cosa que se decía de allí, desde la gente de Santa Rosa, que hay poco policías trabajando. Eso es lo que están alegando ellos, ¿no? No, que hay poco material humano, digamos. No, lo que pasa es que sucede igual que acá. La policía no es que sea poca, está abocada a la seguridad del COVID. Digo, es muy común. El otro día el viernes pasado, hacía una ronda periodística y me encontré con una policía, una chica policía, y digo, ¿de dónde sos? Y soy de la localidad de Oliva. Bueno, la policía ha duplicado su capacidad en todas las ciudades más importantes, pero para nada. Yo creo que la policía está actuando de buena forma y está cuidando en esto del COVID. Me parece que es una de las primeras líneas de contención en cuanto al protocolo del COVID, y me parece no, honestamente hay personal policial. Perfecto. Un completo informe de esto que está sucediendo gravísimo allí en Santa Rosa, con el incendio de los robos y hay incendio de las viviendas. Otro de los temas que queremos aprovechar en esto que es, que hoy hemos cambiado la mesa de café, ¿no?, es algo que generó también mucha indignación y polémica en lo que es el tema de esa prohibición, diría yo, que era inconstitucional y que justamente hoy ha sido declarado por un juez en la fecha inconstitucional, esa prohibición de la gente mayor. Estamos hablando de Capital Federal, pero que guarde que no sea que sea extensiva a todo el país por ahí y que ha sido declarado inconstitucional. Sí, leí la noticia, a mí me parece una burrada del juez de meterse en una cuestión. La justicia en esto de cuando allá por el 19 de marzo el presidente quiso tener una bajada de línea, la justicia fue lineal también. Ningún juez salió a decir que era incondicional. Me parece que ya empiezan a mostrarse las cuestiones, ya los lineamientos políticos, y se nota. Perfecto. ¿Ventas online? Ventas online que el DNU, un nuevo DNU, y que reglamentó el municipio en esto de permitirle a las, por ejemplo, las casas de indumentaria trabajar con delivery, ¿no? Tener las puertas cerradas, pero con delivery. Déjame decirte algo, una información del Hospital Zonal, porque esto es muy importante. El Hospital Zonal volvió a ser construido allá en el Parque Industrial, volvió otra vez a las tareas, se está construyendo el hospital que se inició en el año diciembre del año 2016, lo anunció Schiaretti. 2017 se licitó, marzo de 2007, en octubre del 2017, ¿qué hizo? Se iniciaron las tareas. El hospital está todavía a un 50%, pero están trabajando gente. Me decían 40 personas de afuera. No, en realidad hablé con el delegado de WOCRA, Claudio Bonardo, y me dijo, en realidad son 10 personas, de las cuales 4 personas son de la localidad de Despeñaderos, van y vuelven. Bien. Primer juicio por videoconferencia se realizó en la ciudad de Río Tercero. ¿De qué se trata? Novedoso, se juzgó a Claudio Ezequiel Álvarez, un muchacho que fue uno de los que robaron en el kiosco Fénix, en calle Uruguay y Uruguay Roque San Peña, en abril del año 2019. Se fueron a juicio y se hizo por videoconferencia el día domingo. Escuchen, el domingo pasado, no estoy hablando mal, el domingo a las 10 de la mañana. Bueno, una muy buena experiencia. Estaba el imputado estaba en la alcaldía en el servicio penitenciario de Villa María, estaba en tribunales, estaba Carlos Pangman, abogado defensor, y el secretario, y el juez Argüello estaba en su domicilio, conjuntamente también en su casa estaba
el fiscal Gustavo Martín. Vamos a tener la palabra de Carlos Pacman, abogado, con eso de explicar este nuevo juicio por videoconferencia y la respectiva condena. Perfecto, ahí vamos a la nota con el doctor Carlos Pacman, entonces, para que nos explique un poco todo esto. Bueno, estamos con Carlos Pacman, abogado de uno de los imputados, en realidad un juicio que se realizó por videoconferencia, el día domingo, del recordado robo allá por el robo Fénix, del kiosco Fénix allá por abril del año pasado, y la primera experiencia, Carlos, en esto de participar en un juicio, ¿no? Mira vos como con videoconferencia. Sí, en realidad es la primera experiencia que se hace en Río Tercero. Y bueno, tuve la ocasión de participar yo como defensor de uno de los imputados de ese hecho, que estaba imputado de robo con armas, arma cuya operatividad no había sido comprobada, y que se hizo por la modalidad de juicio abreviado. El juicio abreviado es aquella modalidad por la cual, bueno, hay una confesión lisa y llana por parte del imputado de su participación en el hecho, y previamente se va conviniendo con la fiscalía qué es lo más adecuado en cuanto al monto de la condena. Mi defendido tenía algunos antecedentes, fue un poco dura la negociación, pero logramos un acuerdo de 3 años y 10 meses, que esa fue en definitiva la condena recibida de prisión efectiva. Pero creo que lo novedoso, lo importante, lo que va a cambiar para mí la manera de hacer juicios en Río Tercero es que mi defendido estaba directamente desde la cárcel de Villa María, donde está alojado, a través de videoconferencia. El señor fiscal estaba en su domicilio a través de videoconferencia. El señor camarista también estaba desde su domicilio en videoconferencia. Y solo estaba el secretario y yo en la sala de tribunales, porque bueno, por ser yo un abogado particular, no tengo acceso a la tecnología que usa el Poder Judicial. Pero bueno, obviamente que fue lo de mínimo, porque en realidad el juicio fue con una puntualidad excelente, porque teníamos que coincidir todos en el mismo momento para que esto suceda. Y recordar el horario, que el día y el horario que no fue... Día domingo a las 10 de la mañana. Día domingo en época de cuarentena, en el ambiente de una pandemia mundial. Uh-huh. Los tribunales de Río Tercero, en un esfuerzo grande por parte del Poder Judicial, grande por parte del fiscal, grande por el servicio penitenciario, y también creo que nosotros pusimos nuestra cuota, logramos cambiar prácticamente un camino de la historia de los juicios. Porque esto, yo creo justo que puede quedarse para siempre como modalidad de utilización en este tipo de juicios. Con el tiempo se da para todos los juicios, para toda la oralidad, y evitamos, desde el lugar de defensa, evitamos el traslado del imputado. Para mí el traslado del imputado a veces es algo demasiado cruel, casi que yo veo un trato inhumano, esto de venir con las esposas enganchadas entre medio de las piernas a la silla, a la butaca donde vienen en el vehículo. La verdad que los traslados son algo medio complicado y algo con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, tampoco estoy de acuerdo con muchas otras cosas, como el sistema en sí. Pero fue excelente utilizar esto. Hay que decirle a la gente que en la sala de audiencia de los tribunales había un televisor y ahí ustedes se conectaban. Exactamente, había un Smart grande, una pantalla bastante grande, y ahí veíamos a todos los participantes del juicio.
Yo veía al señor fiscal, veía sus gestos, él veía los míos, yo veía al señor presidente de la Cámara, veíamos a mi defendido, como si hubiéramos estado ahí. No había un motivo que de alguna manera pudiera violar algún tipo de garantía de defensa, ni de derecho de defensa, al menos en este caso no lo hubo. Y bueno, creo que también nos encontramos con otras novedades, que todo esto se grabó, con lo cual, aparte del acta que se hace, ya tenemos grabado y video grabado, algo que en algún momento, en otro juicio, yo solicitaba, ¿no? La videograbación de los juicios. ¿Y qué hace de moderador en la videoconferencia? No hay moderador, el presidente de la Cámara es quien dirige el juicio. El presidente de la Cámara, cuando tuvimos todas las partes, dio comienzo al juicio, le dio participación al señor secretario, el señor secretario leyó el hecho, mi cliente lo escuchó detenidamente, dio sus datos personales. En definitiva, hicimos el juicio igual que siempre. Está bien. Y en la cárcel de Villa María, Carlos Ezequiel Sánchez, ¿estaba en una sala también? En una sala de videoconferencia condicionada ahí, también hay, en Bower también hay, yo la he visto, uh-huh. Estaba solo ahí adentro, afuera estaba su guardia, y bueno, ningún inconveniente, realmente. Me quedé con esto. Óptimo el sistema. Me quedé, Carlos, con esto de que no se violó ninguna garantía. La verdad que en ese sentido, que lo que uno busca los abogados es que justamente las garantías estén absolutamente acordadas y que se respeten. Así que en ese sentido, totalmente respetada. Yo pude hacer uso de la palabra como siempre lo hago e incluso manifestar mis puntos de vista sobre la utilidad del encierro. Bueno, las argumentaciones propias de cada caso las pude hacer sin ningún tipo de problema. Las escuchó mi cliente, las escuchó el presidente, las escuchó el señor fiscal, el secretario tomó nota, además de que, como te digo, que quedó grabado, que eso fue bastante importante. Está bien. Solo faltaría una cosita para corregir, que sería la participación de la prensa en algunos casos. Por ejemplo, en algunos de nosotros también podemos justamente reflejar este tipo de juicios. Sí, yo creo que hoy el ambiente de pandemia a lo mejor medio que nos sorprendió y nos adelantó el tiempo, uh-huh. y por ahí desde todos lados no estábamos alerta a avisarle todo lo que había que avisarle, ¿no? Pero igualmente el juicio fue un juicio abierto. Podría haber habido prensa con las distancias, con las reglamentaciones, con el número correspondiente, pero yo creo que eso es algo que se puede corregir de manera muy fácil, y creo que tampoco violenta ningún tipo de derecho, por el contrario. Lo mejor que nos puede pasar es que todo esto se haga a la vista de todo el mundo. Así que sí, faltó, puede ser que ahí... pero bueno, yo creo que el Poder Judicial también está entrenando algo y entrenándose también los operadores judiciales y por qué no yo mismo, ¿no? Entrenándome en algo que es absolutamente novedoso. Bueno, Carlos, te agradezco la comunicación, esto que nos permite hablar por videoconferencia y bueno, y estar permanentemente al día. Un abrazo grande a la distancia, cuídate y quédate en casa, como siempre. Gracias igualmente a todos. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores. Todos los talles, lo último en la moda. También hombres y niños, visitanos. La mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Nosotros te cuidamos. Si tenés un reclamo, quédate en tu casa. Lo vamos a solucionar. Somos del call center. Atendemos tus llamados para que vos te quedes en tu casa. Nosotros te informamos. Vos quédate en casa.
Soy Estefanía, trabajo en Conexiones. Vos, quédate en tu casa. Somos Tesorería, trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy Marcelo de Facturación y trabajamos para que vos te quedes en casa. Soy la doctora Ivana Viladrich. Junto al equipo de Banco de Sangre, seguimos trabajando para dar lo mejor desde el Banco de Sangre. Quédate en casa. Soy del sector cloaca. Estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos el sector de agua. Estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector de cloacas. Trabajamos para que te quedes en tu casa. Soy del sector laboratorio de la cooperativa. Estoy trabajando para que vos te puedas quedar en casa. Soy del sector de depósito y compras y trabajamos para que vos te quedes en tu casa. Soy del sector de cloaca, estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Estoy en el sector de reclamos de la cooperativa para que vos te quedes en tu casa. Somos del sector del cementerio y estamos trabajando para que te quedes en casa. Soy del sector de energía y estamos trabajando para que vos te quedes en tu casa. Antes de ir al cierre de este programa interesantísimo, tenés una data más. Sí, la semana pasada el bloque oficialista hizo un proyecto de ordenanza que se hizo por videoconferencia, una muy buena novedad. Los periodistas tuvimos la oportunidad de participar, insisto, con muy buena experiencia, y se resolvió en la ordenanza darles instrumentos a algunos funcionarios que justamente son los que controlan el COVID, en eso de que, de no negarse, por supuesto, a hacer los controles de olfato o de llevar el tapabocas, o que los taxis remises tienen que llevar solamente un pasajero, la distancia social que hay que respetarla. En el caso de reincidencia, en todos esos casos cabría trabajo comunitario o una multa. Lo que decide justamente es el pequeño infractor. Perfecto. Hoy hubo de todo. Material de lo que usted pida, realmente interesantísimo, algunos temas muy serios, delicados, pero que son informados justamente por sin pelos en la lengua y que tienen que llegar a usted, justamente eso debe primar, la verdad sobre todo. Por eso agradecemos a la gente que continuamente está saludándonos por mensaje, por WhatsApp, llamados, es muchísimo este agradecimiento que tenemos hacia ellos. Ya en el final, justo, de otro programa de Siempre en la Lengua. Sí, la cuarentena nos está haciendo distender y mirar otros temas. Seguramente la semana que viene ya hablaremos ya más de otro tema, más distendido. Empiezan a aparecer las notitas de color, ¿no? Perfecto. Así que esperemos que ya empecemos a sonreír un poquito más y salir de esta cuarentena que nos ha tenido, ha servido, pero nos ha tenido a nosotros y a toda la comunidad muy ocupada. Saludamos a nuestros anunciantes que nos acompañan en estos difíciles momentos. A Charlie, que va a ser una de las notas de color. Absolutamente. Así es. Charlie, le mandamos un afectuoso saludo desde aquí. Muchas gracias por estar. Realmente es para nosotros un honor trabajar para ustedes en estos momentos que hay excepciones justamente para hacerlo. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles, 22 horas en Sin Pelos en la Lengua. Cuídate y quédate en casa. Chao.